Desde tempranas horas de este domingo 21 de mayo, familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán llegaron a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en busca de los cuerpos de sus seres queridos. 12 personas perdieron la vida como resultado de una avalancha de personas que se formó en el acceso principal del área general del Estadio Cuscatlán al tratar de ingresar a ver el partido entre Alianza y FAS. Kevin Mauricio Linares Méndez, de 26 años de edad, fue una de las víctimas de la trágica noche del sábado. Según narró su padre, la noticia de lo que estaba sucediendo en el estadio la conoció a través de los medios de comunicación, algo que generó preocupación porque su hijo había asistido al partido. Al abrir el portón, mi hijo se ve que va caminando porque tenemos una toma de un TikTok donde él va caminando y de repente desaparece, como cuando ya empezó la gente a empujar. Y le pasó toda la gente, una cantidad casi más de 1,000 personas que las que estaban afuera. Y eso fue lo que afectó, que él ya no pudo moverse porque le pasó toda esa cantidad de gente. Una de las sobrevivientes calcula que al menos unas 2,000 personas fueron las que se acumularon en los portones exigiendo entrar al recinto deportivo. Ella sobrevivió a la avalancha, pero no su compañero de vida, Fernando Chávez, de 47 años, cuyo cuerpo hoy esperaba recibir a las afueras de las instalaciones de medicina legal. Yo caí cuando lo traje porque la empresa fue una estampida. A mí me jalaron, a mí me tiraron a la pared para que no me volvieran a botar. Entonces él se cayó, él ya no pudo, no se pudo incorporar. Yo lo jalé porque yo regresé. Yo no lo iba a dejar a él ahí tirado. Yo me hinqué y le dije, levántate, amor, por favor, levántate. No puedo, amor, no puedo. Casi ya no se levantó y le cayó gente que venía atrás, porque eso fue, calculo, unos 2,000 personas que habían desde el portón hasta el otro portón donde estaba la fija. Hasta el cierre de esta nota, solo habían sido entregados 5 de los 12 cuerpos, mientras que el resto continúa a la espera. Según el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, 88 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios del país y cerca de 500 más fueron atendidos por socorristas en las instalaciones del estadio con traumatismos y crisis de ansiedad. Se movilizaron 14 lesionados al hospital. Movilizamos también al Hospital Nacional Rosales otros 23, al Hospital San Rafael 18, al Hospital Nacional Sacamil 6 y al Hospital Blum 4. Estos últimos menores de edad lesionados, ¿verdad? Informó para La Prensa Gráfica Vladimir Fermán.